político del Comité Central en la mañana de hoy, en primer lugar, hizo una evaluación de lo que fue el encuentro, la realización este día sábado del Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras contra el Fascismo y el Reformismo, la Clase Obrera y el Pueblo al Poder. Un evento extraordinario con la presencia de cerca de 200 dirigentes del movimiento obrero y sindical clasista. Estuvieron allí presentes compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas, dirigentes de organizaciones sindicales, de voceros de consejos, voceros y voceras de consejos socialistas de trabajadores de diversas instituciones y empresas, delegados y delegadas de prevención y colectivos y frentes que integran a muchos de estos compañeros y compañeras delegados y delegadas de prevención. Y, por supuesto, la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas estuvo presente y fue parte de los convocantes conjuntamente con una cantidad numerosa de organizaciones. Nosotros consideramos que este evento fue todo un éxito, en primer lugar, por la presencia numerosa y muy representativa de trabajadores y trabajadoras a nombre de sus organizaciones, de sus diversos sectores, movimientos, frentes, corrientes, que hacen vida en el movimiento obrero y sindical. Y en segundo lugar, por el nivel de las discusiones que se dieron, las conclusiones a las que se arribaron. Lo más importante, nosotros pues consideramos que ese evento juega un papel sumamente interesante, importante en este momento, cuando frente a la ofensiva que desarrolla la extrema derecha y la necesidad de defender la democracia, las conquistas democráticas del pueblo, defender la soberanía nacional, todos estos elementos, estas necesidades de defender la democracia y la soberanía, viene junto a la necesidad de fortalecer y profundizar los cambios progresistas y revolucionarios en Venezuela. Entonces, la clase obrera y el pueblo trabajador, expresada en muchos de los factores que estuvieron presentes en este encuentro, fijaron posición y le dicen al país, le dicen al pueblo venezolano, le dicen al gobierno nacional que es necesario adoptar un conjunto de acciones, de decisiones, de medidas en función de fortalecer al proceso de cambio e ir transitando el camino hacia transformaciones profundas en la sociedad venezolana. Uno de los pronunciamientos del conjunto de los compañeros y compañeras presentes en el encuentro fue la necesidad de una reorientación en la política económica. Y como ustedes lo saben, el Partido Comunista de Venezuela ha estado planteando esta necesidad. Entonces hay una coincidencia muy importante en este planteamiento, la necesidad de medidas económicas que vayan dirigidas a desmontar el modelo rentista, dependiente, parasitario, improductivo, multiimportador y monoexportador que sigue existiendo en Venezuela. Y en ese sentido, la necesidad de desarrollar toda una estrategia nacional de desarrollo de las fuerzas productivas con participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras. Igualmente, en ese sentido, se plantea la necesidad de la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Y se exige también, se demanda en este encuentro, la necesidad de una reorientación, de un cambio profundo en la política laboral del gobierno venezolano. Ya nosotros hemos denunciado en distintos momentos, y también lo han denunciado distintos voceros y voceras del movimiento obrero y sindical clasista y progresista de este país, la necesidad de adoptar medidas en función de fortalecer el papel que puede jugar la clase trabajadora en el momento histórico que vive Venezuela. Y en ese sentido, se pronuncian los compañeros y las compañeras en contra de todas las actuaciones que frenan las posibilidades de desarrollo del movimiento obrero y sindical. Por ejemplo, se denuncia la conducta de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que viene reiteradamente obstaculizando procesos de constitución legal de sindicatos y tratando de, digamos, condicionar el registro de los sindicatos a que adopten determinadas
posiciones, para que pierdan su independencia y su autonomía frente a determinadas tendencias que hacen vida en el gobierno nacional, que actúan en el gobierno nacional. Es muy importante en ese sentido un elemento que estuvo presente en los debates y en las conclusiones, que es la defensa de la autonomía y la independencia de clase de las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, la defensa del derecho a la libertad sindical, la lucha por el derecho a organizarse sindicalmente, viene junto a la necesidad de fortalecer la independencia y la autonomía de clase del movimiento sindical venezolano. También se pronuncian los compañeros del Encuentro Nacional de Trabajadores contra una serie de acciones que han venido constituyendo una tendencia a la criminalización y a la judicialización de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. El uso reiterado de actuaciones de cuerpos policiales, de decisiones judiciales, actuaciones judiciales contra trabajadores y trabajadoras que están en lucha, contra dirigentes sindicales que denuncian tanto del sector público como del sector privado, que denuncian actuaciones irregulares de los patronos, que denuncian no solamente actuaciones irregulares contra los derechos laborales, también ha habido denuncias de actos de corrupción, de actuaciones de fraude contra los derechos económicos del pueblo venezolano, actos cometidos por parte de grupos monopólicos, etcétera. Y frente a estas denuncias, frente a esta actuación cuestionadora y propositiva, la respuesta ha sido muchas veces la represión, la persecución judicial, el acoso y el despido. Entonces, hubo un pronunciamiento muy contundente con relación a esas prácticas que son antidemocráticas y que están en contravía, contravienen, no guardan correspondencia con los principios y valores del proceso de cambio que se viene dando en Venezuela. Igualmente, de manera puntual, muy importante, se pronuncian los compañeros y las compañeras con relación a la necesidad de que en este momento en que hay un escalamiento agresivo de la derecha, de la extrema derecha en Venezuela, y fue categórico el rechazo contundente de los trabajadores y las trabajadoras presentes al encuentro a ese plan golpista y desestabilizador direccionado desde el Departamento de Estado norteamericano y otros factores de la extrema derecha internacional y nacional, también se plantea la necesidad de que es necesario, es indispensable que el gobierno que preside el compatriota Nicolás Maduro se reúna y escuche a los factores del movimiento obrero y sindical clasista. Que no solamente que los escuche, que se desarrolle todo un trabajo de atención y de construcción de tomas de decisiones conjuntamente con el movimiento obrero y sindical clasista y con el movimiento popular en general. Que es necesario que se construyan políticas económicas, laborales, sociales, etcétera, con el concurso protagónico de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo venezolano. Va más allá de las marchas. Eso, ¿no? Entonces, que la respuesta frente a la ofensiva de la extrema derecha no sea solo lo que nosotros llamamos el eventismo, las movilizaciones, los desfiles, las concentraciones, que son importantes. Nosotros no negamos que hay que hacerlas, pero que más importante y más contundente es construir fortaleza social, política, económica, revolucionaria de este proceso de cambio. Y eso se construirá en la medida en que hay espacios colectivos de construcción de las políticas y en la medida en que no se cede al chantaje de la derecha, al chantaje de la oligarquía, sino que se adoptan medidas en función de fortalecer, salvaguardar los intereses del pueblo venezolano y fortalecer la soberanía nacional y construir, por supuesto, un modelo de desarrollo económico con equidad social, con participación protagónica de nuestra clase trabajadora en tránsito hacia y crear condiciones para transitar hacia la construcción del socialismo. Entonces, estas, entre otras, fueron las decisiones. Por supuesto, como ya lo mencioné, fue categórico el rechazo al plan violento, desestabilizador de la extrema derecha, e incluso no solamente el pronunciamiento, sino el compromiso
de derrotar ese plan, de derrotar el plan con acciones, con movilizaciones, con fortalecimiento de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, pero también con las demandas, con las exigencias de cambios en políticas económicas, laborales, que deben contribuir a que se amplíe y se fortalezca el apoyo de los trabajadores y del pueblo venezolano al proceso de cambio. Apoyo no solo a lo conquistado hasta ahora, sino trabajar para que se conquisten mejores condiciones de vida y de trabajo y cambios dirigidos a desmontar el poder del gran capital, al poder de las oligarquías, desmontar ese poder fundamentalmente de los grandes monopolios, del capital financiero especulativo, del capital comercial importador y lograr un ascenso del nivel de participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo venezolano en general. También, por supuesto, que hubo un pronunciamiento con relación a lo que serán las movilizaciones, las jornadas unitarias y combativas para el 1 de mayo, Día Internacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Se plantea la posibilidad de realizar movilizaciones en diversos estados del país. Ya hay, en muchos estados se están adelantando el proceso de preparación de esas movilizaciones y consideramos que en estas movilizaciones, con motivo del 1 de mayo, además de plantear con fuerza la necesidad de derrotar el plan de la extrema derecha, el plan imperialista contra Venezuela, el plan del fascismo, también es necesario plantear con fuerza un conjunto de demandas, de exigencias, de reivindicaciones que tocan la sensibilidad y las necesidades de la clase obrera y del pueblo trabajador. Y todo este esfuerzo y esta discusión y conclusiones del encuentro nacional efectuado este sábado 5, están enmarcadas en un proceso mucho más amplio de trabajo, de esfuerzo por lograr una amplia unidad del movimiento popular revolucionario. Se están efectuando encuentros en distintos estados del país, se han efectuado en Bolívar, en Lara, hay anunciados eventos de esta naturaleza, de encuentros de trabajadores y trabajadoras y el movimiento popular revolucionario en Yaracuy, en Falcón, en Portuguesa, en distintos estados del país para las próximas semanas. Y todo esto apunta hacia la realización de un gran encuentro nacional del movimiento popular revolucionario que está previsto realizarse en mayo y que diversos factores del movimiento popular y del movimiento de los trabajadores están y estamos poniéndonos de acuerdo en función de definir una convocatoria conjunta para la realización de este evento. Y todo esto es de unas características, de un tenor muy importante y estratégico para Venezuela, porque las posibilidades ciertas de asestarle una derrota contundente a la derecha fascista y a las algunas tendencias a la conciliación con sectores de la derecha, tendencias al reformismo y al oportunismo que puedan estar presentes, que actúan al interior del proceso, las posibilidades de derrotar esas tendencias, esas debilidades y, por supuesto, a la escalada violenta del golpismo de la extrema derecha, están vinculadas con la posibilidad de construir una nueva correlación de fuerzas en la sociedad venezolana. La posibilidad de construir una gran fuerza del movimiento popular, de la clase obrera venezolana, para que sea determinante el accionar de estas fuerzas sociales en función de construir una patria libre y socialista, de conquistar el socialismo como consecuencia de la lucha de clases victoriosa por parte de la clase obrera y del pueblo trabajador.